Hola, bueno, estamos en el video que tratamos de prender la moto, cargamos la batería, aprovechando que no está el técnico, tratando de ver si el carburador con un poco de gasolina encendía, pero no encendió. Aprende y gana. Today. Today. Bueno, no es fácil, no es fácil. Pues no quiero cambiar el carburador, sin embargo, vamos a ver si el técnico viene y él dice que con su carburador que tiene, con los diafragmas míos de este carburador, va a aprender. Funciona lento, lento, muy lento, enfocando los cables, las conexiones, todo para aprender cómo está en la posición de la moto. Ok, la idea de filmar ahora lentamente es ir aprendiendo después con el video los cables, dónde están y toda la parte mecánica del carburador, enfocando también el carburador y en la posición del carburador y todo lo que el carburador tiene para ver qué va a pasar después cuando venga el técnico. Cualquier duda, bueno, consulte los manuales. También podemos ayudar con la experiencia que estamos teniendo. Más 58 424 403 3117 por WhatsApp. Enfocamos todo para que vean las conexiones. Las conexiones aquí de los dos CD y estos que están aquí. Las personas que vean desde arriba la conexión pueden ver las conexiones de los cables, que son, no son CD originales, pero se han injertado algunos que no son originales. ¿Okay? Completa de lo que es la moto en estas condiciones para que podamos interpretar las conexiones y todo eso. Falta mucha conexión de la parte de agua. Y vamos a tratar de que a ver si dice que viene Jerry. Vamos a ver si realmente lo va a tratar de prender con este carburador así como está, o el otro que él trae que va a poner diafragma. Entonces vamos a traer entonces lo que haga falta, que Jerry dice que hace falta un carburador usado, que este carburador no sirve. Estamos probando el lunes que él me demuestre que no sirve. Que trate de prender con este como está para ver si definitivamente podemos echar a andar la moto. La moto se ve compacta, bien, firme. Acá están las otras partes, el tanque, los asientos. Y bueno, la idea básica, ese tanque está sucio, hay que limpiarlo. Y vamos a tratar de ver cómo hacemos en ese caso. Bueno, aprende y gana, Today. today. No olvides Suscribirte y suscribirte. darle manito arriba para ayudarnos y colaborar con el canal.